los clásicos de Santa Teresita es la carabela. Siempre hablamos de clásicos en nuestro programa. Tenemos clásicos de restaurante, todos los lugares que hay para recorrer. Y bueno, y siempre que uno viene, se saca una foto. Y aparte tenemos la posibilidad de hacer un recorrido. Héctor, contanos cómo es esta propuesta. Hola, bueno, buenas tardes. Buenos días, va. La carabela, desde que la municipalidad la restauró, es un espacio de arte, de muestra permanente. Dentro de eso es un espacio que depende de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. Y en esta oportunidad lo que tenemos es una muestra que es Barro Blando. En nuestra zona, en guaraní, Tuyú significa Barro Blando. Por eso tiene que ver el nombre de la muestra, es una especie de volver a los orígenes de los habitantes primitivos que había acá en la zona. Es una propuesta que hizo el espacio abierto y han enviado trabajos, bueno, diferentes artistas del país, en realidad, más allá de los artistas locales. Nosotros tenemos abierto viernes, sábado, domingo y lunes de 20 a 01 horas. La entrada es totalmente gratuita, es un espacio municipal, como dije al principio, donde uno, más allá de ver y de conocer la historia de por qué esta carabela acá y quién la hizo y demás, tiene la posibilidad de ver la muestra Barro Blando y después recorrer las instalaciones y sacarse, bueno, la típica fotito arriba acá en cubierta con el mar de fondo. Bien, aprovechamos, o ustedes aprovechan en este caso, que la gente siempre, mami, quiero sacar una foto, quiero subir y demás, y combinamos todo lo que tiene que ver el arte, la cultura propia del Partido de la Costa, con la necesidad de la gente imperiosa de sacarse una foto en la cubierta, ¿no? Claro. Entonces, Es como factores. Claro, es como la frutillita del postre. O sea, la gente entra porque se quiere sacar la foto en la cubierta. Cuando entra, bueno, se lleva un poquito de nuestra cultura, más allá de la foto. Por ejemplo, bueno, los miércoles tenemos abierto a la mañana, de 11 a 2 de la tarde, con una muestra que es de dos artistas locales. Es un corto, un audiovisual que se llama Terria y los artistas son Marina Riga y Leonardo Lamberta, de acá de Zona Centro. O sea que más allá de los fines de semana tener Barro Blando, los miércoles a la mañana y con una visita y puntualmente la proyección del corto de los artistas locales. Tienen que hacer un promedio de la cantidad de gente que visita este lugar, ya se les fue por las nubes, ¿no? Estamos recibiendo aproximadamente entre 600 y 700 personas por día. La verdad es una barbaridad. Si ustedes pasan, ven la cola armada desde... Nosotros abrimos a las 8, a las 7 ya está la gente apostada haciendo fila, claro, para poder entrar. Bueno, no, sí. Se van con lluvia, se quedan, o sea, es un ícono la carabela que siempre tiene gente. Bueno, si ustedes ven la cola, vienen y tienen con paciencia, se toman su tiempo, que la verdad que la gratificación es mucha, porque el lugar es hermoso y la vista, bueno, inmejorable.